Tontón. Muy buenas cabritas y cabritas, tontón. Tontón, aquí estamos con el Max Brunel, ¿verdad? Aunque no me acuerdo cómo me dice Max. ¿Qué tal, Max? Aquí vamos de camino con nuestro lápiz. Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo mola el rollo? Bueno, chicos, aquí estamos en el Max capítulo 1. Llegaréis a la ciudad por aquí. Cuidado. Ahora está en manos de Mustacho. Bueno, vale, que... Como recordáis, hubo un espíritu que se metió en nuestro lápiz para darnos poderes. Tenemos que rescatar a nuestro hermano del Mustachu. Y tenemos, por eso tenemos estos poderes. Vale. Oh, mierda, pero claro. Si no llegas, cabrita. Muy mal. Bueno, chicos, pues eso, nos habían dado este lápiz de poder. Lápiz de poder poderoso. Vamos a ver. Vale, esto... No puedo hacer esto a la vez. No puedo sacar el lápiz a la vez, por lo que estoy que... Vale. Muy mal. Vale, parece que estamos. Nos había dejado uno... Un espíritu nos había metido en el lápiz para salvar a nuestro hermano, que lo tiene un tal Mustacho. Más cuidado, es uno de los secuaces de Mustacho. Vale, este es uno de los secuaces de Mustacho. Mustacho es un... El malo malísimo que ha secuestrado a nuestro hermano y el que tenemos que rescatar. Joder, cabrita, hasta que cuentes la historia. Bueno, parece que está dormido, no va a pasar nada, ¿no? Vaya, hombre, te despiertas así a la... ¡Corre! ¡Uy! Aquí no bajas, ¿eh? ¡Bebe, bebe! ¡Bebe, que voy a dejar un Mustacho! ¡Ups! Bueno, cabritas, seguimos para adelante en la búsqueda de nuestro hermano. ¿Cómo mola el jueguillo? Que tiene unos gráficos... Pasó... ¡Hostia! Pensaba que podía saltar por debajo, pero bueno. Hay que hacer pruebas para que veáis todos los errores, hay que correr y fuera. Joder. Vamos a ver. Vamos a ver, coño. Coño del coño del coño del coño del coño. Vamos, corre. Esto no me da tiempo. ¿Tendría tecla de correr? ¿Tengo tecla de correr? Bueno, vamos a ver si es con esta de correr. Pero vamos, no da... Vale. Controles. Allí hay opciones. O sea, teclas de flechas. Lista de controles. Mover, coger, activar, saltar, dibujar, borrar. Pues no hay correr. Y si no hay correr, ¿cómo coño? A ver. Algo así. ¿Y ahora qué? ¡Ja! Bobo. No. Pero... Ah, bueno. Una vez que la tires, voy detrás de la bomba. Y yo creo que ahora ya sí que me da tiempo. ¡Vamos, saca el lápiz! ¡Me cago en 10! Pero es que no. Brrr, 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 brrr. A ver. Corre. Lápiz. ¡No! Tío, esto es una puta mierda. Vamos, tírala. Corre. Vale. Casi me caigo. ¡Ahí va, pico! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Corre, que no sea que te llegue otro. ¡Ay, chicos! Pues esto es más chungo de lo que traía. ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Tiene esa cuerda! ¡Corre! ¿Pero qué coño es esto? Sí que sois lentos, una polla. Una polla, Max. No te pongas ahora en plan... ¡Oh, un ojo! ¡Tolón!
Todón. Todón. Despierta, pequeña ciudad, ¿eh? Vale, me he saltado algo por allí a la izquierda, pero claro, a tomar vientos. Que no sé qué coño va a ser lo que me he saltado, pero bueno. Bastante chungo ya es ya esto, como para estar volviendo para atrás. Luego he desbloqueado, oigo campanas, vale. Oye, callaros, que dejadme ya en paz, anda. Bueno. Vale. Me tiro aquí lo primero. ¡Bobo! Aquí puedo saltar así. Vale, sí. Entonces, ¡Ah, coño, que me lo rompes! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Esto es muy complicado para una cabra! Esto es muy complicado para una cabra. Esto subirá más, no sube más. Ven, anda. ¿Qué dices, falso? Si te salto por encima. Bueno. Bueno, pues chicos, son puzzles muy graciosos. Menos mal que se repiten aquí cerca, porque si no... Vale, Vámonos. Creo que no eres muy listo. Pues chicos, pues nos ha matado varias veces. Vale, no soy muy listo. Bueno. Vamos a por el ojo. Ojo que te veo. Ojo que te veo. ¡Vámonos! ¡Opa! Bueno chicos, el capítulo 1-5, que me está costando más de lo que... Vale, ahí abajo hay algo. Y eso es un sapo asqueroso de estos que... Vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Sí, ¿por aquí no puedo subir? Sí, vale. Bueno. Saltamos al sapo, agáchate y vuélvete a agachar. Subimos por aquí, cogemos esto. ¡Sí, señor! Otra pieza fenomenal. Pero me da que me he saltado una, seguro. Ven, cerebro asqueroso. Bueno, pieza conseguida, no nos han matado. Fácil y sencillo. Y parece que nos pasamos el capítulo 1-5, la muralla del bosque, la construyeron para proteger la ciudad. Al otro lado se encuentran los dominios de Mustacho. Vale, vamos a pasar la muralla. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, subimos aquí. ¿No subes más? ¿En serio? No me sube más, chicos. Y si no me sube más, ¿qué coño vamos a hacer? Porque por aquí no se puede hacer nada. Vamos a ver, ¿ninguno de los dos puede subir más esto? No. No. ¿Entonces? ¡Ja! Ya lo he visto. ¿Vosotros también? Sí, ¿no? Habéis tardado menos que yo en verlo, seguro. ¡Para acá, coño! Bueno, lo primero, vamos a por el ojo. ¡Ojo que te cojo! ¡Ah! ¡Qué chispa, cabra! La verdad, tienes una chispa. ¡Ah! ¡Vamos que te cojo! ¡Ojo! Por ojo. No se me ocurre nada más. Se me ocurren más chorradas. Ya tengo que... ¡Ole! ¡A la cabeza! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim! ¡Venga, chicos! ¡La cabra ha visto la caja! ¿La he visto antes que vosotros o no? Ponedme en los comentarios. ¿Quién la ha visto antes? ¿Eh? Yo no sé quién la habrá visto antes. ¿La habéis visto vosotros?
Hostia, ¿y ahora qué? Pues no llego. ¿Creéis que esto tiene algún tipo para girar? Vale, le puedo dar la vuelta, pero a pesar de darle la vuelta, no sabría yo. ¿Vosotros creéis que dándole la vuelta llego igualmente? Yo, para mí que no, ¿eh? Ay, ay. No lo sé, pero que no hay otra opción, pero sí que os digo que... Ah, bueno, lo que tengo que hacer entonces... A subir, ya, aquí. ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cabra más lista! ¡Eh! Uf, desaparecido, girando cajas. Logro girando cajas. Vamos, salta. ¡Salta, Max! Max, cómo mola el jueguillo, de verdad. Quizás es más simple que otros, pero bueno, chicos, de todas maneras no es largo. Si no os gusta, pues nada, saldrá del canal rapidito porque me lo pasaré. Bueno, no sé si es largo o no. Entiendo que tanto el Dead Light como este son cortitos. O sea, que el Dead Light, estamos llegando pronto al final. Para que... Bajo tus pies se halla el bosque del templo. Se trata de un lugar peligroso, pero aquí tu arma conseguirá poderes nuevos. Ah, vamos a conseguir poderes nuevos en el bosque. Y ahora... ¡Qué malo eres, cabrita, por Dios! ¡Qué malo eres! Solo quería ver lo que había abajo, chicos. Me he tirado a posta por eso. Below you lies the temple forest. A dangerous place, but your weapon will gain new powers here. ¡Pared! Bueno. Vamos bajando. Dejemos el lápiz en paz. Vale. ¡Hostia! Madre mía, qué hostiazos te das. Otro ojito que quitamos. Ojo al ojo que lo hemos quitado. ¡Ojo al ojo! Pues no sé, chicos, qué hay que hacer aquí. Aquí no voy a llegar. ¿Será esa tabla? Ah, ya lo he visto. Ya lo he visto, que no te enteras. Vale. Vale. Y vale. Madre mía, menos mal que no me ve casi que antes, sino... Esto sería lo... Ah, sí, ya... Joder, cabrita, por Dios. Espabila, cabra de los cojones. Bueno, vámonos para allá. Bueno, chicos, estamos superándolo. Estamos superándolo. La cabra es mala, pero no pasa nada. La cabra es mala jugando buena persona. Joder. Opa. Opa. Bueno, chicos, estamos a punto de superar el capítulo 1-5. Estoy convencido de ello. Vamos. Vamos. Joder, pero no puedes ser tan paquete, cabrón. No puedes. No se te permite. No se te permite, porque al final es un capítulo de mierda que dura mucho porque te repites. Vale. Vale. Me bajo aquí y vamos a tomar impulso. Y ole. Impulso. Ole. 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 Ole, ole, ole. Bueno, chicos, capítulo 1-5 completado. Capítulo 2-1, raíces.
Bienvenidos al bosque, Max. Estás cerca del primer lugar sagrado de tu viaje. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio, cabritas. ¿Verdad, Max? ¿Eh? ¿Qué carita pones? ¿Eh? En el siguiente episodio, cabras, Max. Chao, chao, cabritas.